¿Apareció sí. desnudo? Sin lentes, sin gorra, vestido. Hola, Angelini, ¿cómo le va? Amigos y amigas. Muchas felicidades para todos. Es impresionante todo lo que pasó, como que le vas a olvidar. Impresionante, qué cantidad de invitados. Hacer lo que quieras, hacer lo que quieras. Acá viene, acá viene. Un poco del personaje para ver la realidad de lo que está pasando. Bueno, ¿vieron el tape? La cantidad de personajes y artistas, de todos, que tuvimos músicos, de todos. Ya que nos divertimos, ¿eh? Impresionante, la verdad que sí. ¿No? Qué lindo se pasa acá. Sí. Muy lindo, muy lindo. Y quiero invitar, hay una invitación especial para cantar, para hacer las cantadas de hoy. Quiero invitar a nuestro amigo Diego Lorenzo a cantar con nosotros. ¡Opa! ¡Bien, Dieguito! ¡Bien! ¡Diego, nomás! Aparte Dieguito, fue gran Diego. Colaborador de Montelongo durante todo el año, ¿no? Sí, ¿te acordás? Ese de gran Elsa. Actor. Y Elsa, trabajó mucho con él. ¿Cómo, ¿cómo está Elsa? Hace tiempo que yo también la extraño un montón. Hay amor ahí. Caramba. Acá siempre empezamos que vos tenés algo con esa, ¿no? No, no, no. No, no, nada. Lo que pasa es que surgen, son changas que surgen y bueno, está. Verá, verá qué bien. Verá qué changa. Verá qué bien. Bueno, se van de vacaciones ustedes, Lucía Montelongo. Disfruten mucho de estas vacaciones. Suerte ahí por Chihuahua. El lunes viene Coquito. Viene Coquito y viene también Germán Medina, también a Desayunos Informales. Ojo, Germán. Felices vacaciones. Cuídenmelo, por favor. ¿Eh? Cuídenmelo de la garganta, que después de noche tiene que rendir en los ensayos. Ah, Tati. Cuídenmelo, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, ¿algún mensajecito que quieran dar de repente para despedirnos antes bueno, de la actualidad nada, cantada? Agradecer, agradecer. Otro año más juntos, ya son un montón. La verdad es que ese pequeño resumen es tal cual, ¿no? Nos divertimos, tratamos de acompañarlos, de brindarles información cuando así lo requieren en momentos complicados. Esto que ven, nos peleamos y nos reímos porque es real. El equipo de Desayunos Informales, con los cambios que, de personas que se han ido y que ingresan, siempre es un equipo hermoso, así que yo soy muy feliz acá. Feliz año, que arranque lindo para los que perdieron a una persona, para los que tuvieron un año difícil, un fuerte abrazo y a disfrutar en familia y agradecer lo que tenemos, que es lo más importante, ya quedó más que demostrado. Sin duda. Lindo, sí, Monté. También saludar a todos, a los que están pasando un buen momento, un malo momento a todos, porque la tarea nuestra es siempre estar con ustedes, acompañarlos, tratar de dar un poquito de diversión y alegría, esa es la idea. Y bueno, y siempre estamos entrando a sus hogares con mucha pasión y con mucha fe. Así que feliz año para todos. Divino, Dieguito, como el nuevo. Bueno, yo creo que fue un año difícil en muchas situaciones para varios, por no decir para todos, porque como recién decía Lu, seguramente mucha gente perdió gente cercana, familia, amigos. O sea que en ese sentido también para mí fue un año difícil, que lo termino feliz, porque era todo un desafío en Desayunos, sobre todo haciendo algo que no estaba habituado a hacer. Pero bueno, la verdad que me recibieron muy bien y disfruto mucho las mañanas con ustedes. Así que un beso grande y puedan disfrutar con sus familias. Divina. Y vos en el final. Yo no hablo mucho porque yo soy la tía que se emociona, me pone a llorar y no quiero, así que nada. Desearle lo mejor y que comencemos de la mejor manera, rodeado de mucho amor y paz y salud, que gracias a Dios podamos tener. Así que nada, lo mejor para todos. Bien. Bueno, arrancamos con la actualidad cantada. ¿Estamos pronto? Sale. Hay que cantar fuerte, ¿eh? ¡Vamos! ¡Tres, vamos, que cuatro, la última, ¿eh? Son las noticias que van pasando. Como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando. Como hoy es viernes, las repasamos. De vacunas en febrero nos llegó la encomienda. ¡Encomienda! Primero dos dosis y ahora tres dar se recomienda. Si te falta alguna remanga y ponete en pose, en enero van a vacunar la UTE y la OCE. Por el Uruguay, el exterior, carretera y pista. Lista. Se movió el cupito y no paró, y algún analista. Políticamente ya explicó qué es lo que le pasa. Luis entra en cualquiera con tal de no estar en la casa. Son las noticias que van pasando. Como hoy es viernes, la repasamos. Algunos ministros el cargo han dejado. ¿Quién? Pues Germán Cardoso, para mí el más complicado. Más que una renuncia pareció que lo renunciaron. Se fue de turismo, o sea que a pasear lo mandaron. El GAT cerró en junio su labor con claro discurso. Ajá. Que a la ciencia y a su personal hay que dar recursos. Sí, a los científicos, mirás, queda confirmado. ¿Qué? Radio Volatorio, cuentan bien, siempre está pelado. Hola. Que van pasando, como hoy es viernes, la repasamos. La
La pandemia sigue y al final está complicado. Que se había ido y ahora no. Es entreverado, señor. Que la cepa alfa y la P1 decía un petito. Omicron también ya me tenés. La bola por el pito. Habrá referéndum y a votar en marzo que viene. Rosado celeste a decidir qué más nos conviene. Yo entre dos colores elegí los que nunca pierden. ¿Ya se dieron cuenta cuáles son? Vale, monte. El rojo y el verde. Son las noticias que van pasando. Como hoy es viernes, la repasamos. Ya no está Tabárez, la verdad, para ser honesto. Ajá. Una grosería como se lo sacó al maestro. Ahora Diego Alonso comenzó, todos apoyamos. Sí. Fuerza la celeste y a cantar con el alma vamos. Otro año más y están ahí, queridos amigos. Amigos. Estamos contentos y también muy agradecidos. De entrar en sus casas con pasión, nada nos detiene. Oh. Volveremos con más fe y amor el año que viene. A disfrutar, que el fin de semana genial. Prende el fuego, saca el perro a pasear. Vamos con Catalina para cocinar. ¡Eso! ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos! ¡Vamos arriba los shots! ¡Chao, Catita! ¡Fuerza los shots! ¡Feliz año!